No, él llegó a mi casa a las 8 y 15 de la mañana, de hoy martes, tocando la puerta. Cuando me levanto, es él y dice que ella estaba mala con signos de respiración, que fuera. Y yo le dije, no, no diga que está mala, di que está muerta. Y luego él mismo llega mi hermano y yo le digo, ¿qué pasó? Y me dice, no, está muerta. Míralo, está todo aruñado, que tiene mucho aruñazo ahí, tiene un moretón en la cara. Cuando nada, llego aquí, ahí la encontramos. Pero supuestamente dicen los vecinos que eso era todos los días, un plerto, que porque ella le gustaba mucho beber, agresiva, porque hay que decir lo que y lo que no. O sea, entonces, esperar la investigación a ver qué es lo que ocurra. Mi nombre es Maciel Veras, el de ella es Albairi Parra, 38 años de edad, y su esposo actual lo conozco por Jesús. ¿Qué ha ocurrido con él? Vino investigación y se lo llevó para investigar el caso, cómo fue, porque realmente no se sabe todavía. ¿Qué esperan ustedes entonces? Que se haga la investigación actual, lo que se debe de hacer, y si pasó algo, que pague por lo que hizo. ¿Cómo usted se dio cuenta que esta señora? Cuando yo me levanté esta mañana, ella tenía los dientes pegados y yo le dije al patrón mío, va y me dijo que llamara al 911, y eso fue por un infarto. Ay, ay, ay. ¿Cómo se llamaba ella? Albairi Parra. ¿Albairi? Parra. Parra. Qué lamentable, ¿no? ¿Ella sufría de algo? Ajá, de asma. De asma. Y ella se apretaba también. ¿Tenían hijos ustedes? No. ¿No tenían hijos? Ustedes trabajaban, laboraban juntos, según sí. Me cuentan, trabajando. Santo Dios, ¿su nombre es? Jesús Hermosa. Según lo que dice hasta el momento, el médico de legista es natural. Pero los familiares quieren una autopsia, ya que el esposo de ella tiene un arañazo en el cuello y en la parte del pecho. Entonces ya una autopsia va a determinar si fue muerte natural o si fue violenta. ¿Anteriormente ellos discutían? Sí, según me dicen que sí, sí ellos discutían mucho. Eran personas, ellos ya de una clase muy baja, poco preparada, para no decirle otro término. Que de estos barrios así populosos de aquí, de este pueblo de San Francisco de Macorís, y hacían un sinnúmero de situaciones, pero eso no podemos decir que fue violento o natural.